No te rindas ante las dificultades. Sigue adelante y lucha por lo que quieres. Quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Quien regala horas a los demás, vive para siempre. El amor es lo único que hay que ganarse en la vida. Todo lo demás se puede conseguir. La vida ama a quien ama vivir. Perder la paciencia es perder la batalla. Pregunta sin temor. Solo serás idiota un segundo. Si no lo haces, serás idiota para toda la vida. Cuando te des cuenta que lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo, habrás entendido la gran verdad de la vida. Más vale callar y ser, que hablar y no ser. La amabilidad es el lenguaje con el que el sordo puede escuchar y el ciego puede leer. La felicidad es buena salud y mala memoria. Lo más importante en cualquier relación no es lo que obtienes, sino lo que das. El que domina su cólera domina su peor enemigo. Aprender a dudar es aprender a pensar. Ayer era listo. Quería cambiar el mundo. Hoy en día soy sabio. Estoy cambiándome a mí mismo. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que esa idea triunfa. Comprender a los demás es difícil. Por eso la mayoría lo que hace es juzgar. Confiar en ti mismo no te garantiza el éxito, pero no hacerlo sí te garantiza el fracaso. Experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Sé como el árbol que suelta todo aquello que ya está muerto. Dales a los que amas alas para volar, raíces para regresar y razones para quedarse. La inteligencia es la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la gran oportunidad. No hay mejor venganza que el olvido. Cuando te des cuenta que lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo, y habrás entendido la gran verdad. El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores, porque sabrán por dónde atacarte. Las grandes personas son como las más hermosas flores. Crecen a pesar del estiércol que echan sobre ellas los envidiosos. Tu hogar no es donde naciste. El hogar es donde todos tus intentos de escapar cesan. No hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas. Lo cierto es que los aeropuertos han visto más besos verdaderos que los salones de bodas, y los hospitales han escuchado rezos más sinceros que las iglesias. Cuando compramos algo no lo pagamos con dinero. Lo pagamos con el tiempo de nuestra vida que tuvimos que emplear para obtener ese dinero. La mejor venganza es sonreírle al odio. No es hipocresía, es elegancia. Nada es tuyo. La vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tengas. Disfruta de las pequeñas cosas porque tal vez un día vuelvas la vista atrás y te des cuenta de que eran las grandes cosas.
El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Un bello paisaje, una hermosa jornada, un libro selecto. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Recuerda que el sol resplandece por dentro. Mantén tus ojos en las estrellas y tus pies en la tierra. Basar la felicidad en los bienes materiales es la mejor manera de llegar a no ser feliz. Nunca llegarás a tu destino si no te pones a tirar piedras a cada perro que te ladre. El camino al cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Un día llegarás a ser tan maduro que volverás a leer cuentos. El arte es la mentira que permite comprender la verdad. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. El significado de la vida es hallar tu don. El propósito de la vida es compartirlo. El que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. ¿Cuántas cosas nos perdemos mientras nos preocupamos por las cosas que ya hemos perdido? Enamorarse es amar las coincidencias, y amar es enamorarse de las diferencias. Si no te importa qué piense la gente de ti, ya diste el primer paso del éxito. No son mis espinas las que me defienden, dice la rosa. Es mi perfume. Estamos hechos de carne, pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro. Los buenos recuerdos son nuestra segunda oportunidad para ser felices. Bendice a quien te abandona, porque te devuelve a ti mismo. Si quieres ser irreemplazable, trata siempre de ser diferente. La educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. No eliges a tu familia. Es el regalo de Dios para ti, al igual que tú para ellos. La casualidad es la manera que tiene Dios de mantenerse en el anonimato. Con el tiempo, la comodidad y la rutina se convierten en una prisión. Entonces la vida te regala una crisis. Más que preocuparte por el que dirán, preocúpate por el que diré yo de mí mismo. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Lleva mucho tiempo crecer, hasta convertirse en un niño. El hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Quien conoce de tempestades, ve llover y sonríe. Aprende a aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y enfócate en lo que puedes hacer para mejorar tu situación. No te compares con otros. Todos somos diferentes y únicos en nuestra forma de ser y de pensar. Aprende a decir no cuando sea necesario y establece límites claros en tus relaciones. Dedica tiempo a actividades que te apasionen y te hagan feliz. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren a ser tu mejor versión. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Practica la gratitud y enfócate en las cosas positivas de la vida. Aprende a perdonar y deja ir el resentimiento y la amargura. No te preocupes por el futuro.
Enfócate en el presente y en lo que puedes hacer para crear un futuro mejor. Aprende a amarte a ti mismo y a valorarte por quien eres. Busca siempre la verdad y no te conformes con lo que te dicen los demás. No te rindas ante los obstáculos. Sigue adelante y lucha por lo que quieres. Aprende a controlar tus emociones y a manejar el estrés de manera efectiva. Rodéate de belleza y armonía, tanto en tu hogar como en tu entorno. No te preocupes por las opiniones de los demás. Sigue tus sueños y haz lo que te hace feliz. Aprende a meditar y a conectarte contigo mismo. Rodéate de personas positivas y evita a los que te arrastran hacia abajo. Aprende a comunicarte de manera efectiva y a resolver conflictos de manera pacífica. Dedica tiempo a cuidar tu salud física y mental. Rodéate de naturaleza y aprovecha los beneficios que te brinda. No te preocupes por el dinero. Enfócate en lo que puedes hacer para crear abundancia en tu vida. Aprende a vivir con menos y a simplificar tu vida. Dedica tiempo a desarrollar tus habilidades y aprende cosas nuevas. No te rindas ante los fracasos. Aprende de ellos y sigue adelante. Rodéate de arte y cultura y aprecia la belleza que te rodea. Aprende a perdonarte a ti mismo y a dejar ir el pasado. Dedícate tiempo a ti, a conectarte con la espiritualidad y a encontrar un propósito más elevado en tu vida. No te rindas ante el miedo. Atrévete a tomar riesgos y a salir de tu zona de confort. Aprende a ser paciente y a confiar en el proceso de la vida. Rodéate de conocimiento y nunca dejes de aprender. Dedica tiempo a disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la vida. No te preocupes por las cosas que están fuera de tu control. Enfócate en lo que puedes hacer para mejorar tu propia situación. Aprende a valorar el tiempo y a usarlo sabiamente. Aprovecha sus efectos positivos en tu estado de ánimo. Rodéate de música, poesía, arte y aprovecha sus efectos positivos en tu estado de ánimo. Si quieres vivir mejor, aprende a controlar tus emociones y no permitas que ellas te controlen a ti. La vida es demasiado corta para preocuparse por las cosas que no podemos controlar. Así que enfócate en lo que sí puedes cambiar. El éxito en la vida no se mide por la cantidad de dinero que tienes, sino por la felicidad que sientes en tu corazón. Si quieres tener una vida feliz y plena, aprende a amarte a ti mismo y aceptarte tal y como eres. Aprende a perdonar y dejar ir el pasado, ya que solo así podrás avanzar hacia un futuro más brillante. La felicidad no es algo que se pueda comprar con dinero, sino algo que debemos construir día a día con nuestras acciones. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las relaciones y experiencias que tenemos en la vida.